Venga, venga, se acabaron las especulaciones, los precios altos. Tenemos espaldilla, lomo fino, tenemos chorizo, todo lo que necesita. Vecina, muy buena. No se acueste esta noche sin comerse su bistec de carne con maní. Hola, disculpe, ¿y qué tiene? ¿Qué tengo? Pues tengo lo que tengo que tener, así como dice el poeta. Ay, qué lindo, ese es usted. Esa es mi función, tratarlas bien para que queden complacidas y regresen pronto. Pero yo no tengo tanto dinero. Oiga, no me hable de dinero que me ofende. Aquí no me venga con esos problemas. Usted me dice nada más cuánto tiene que yo le despacho lo que necesite. Tenga. Oiga, me acaba de dar un billete de $5 con la esfinge de Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos y primero por el Partido Republicano. Con esto se van a llevar unas 10 libras de carne. Vio, mijo, que solos la cosa iba a salir mejor. Sepultura lo que hace complicar las cosas. Ese man está como medio chispeado, abogado. Lo que hace complicar las cosas. Eso mismo digo yo. Mira, en un momentico, 4 burros marcharon. Déjame ir a hablar con el dueño de este restaurante que está que me llama. Bien, abogado. Y recuerda que todo aquel que te pregunte, esto es carne de res. De una hacienda de propiedad de mi suegro. No lo olvides. Descansen, señores. Cuéntenme cómo van las cosas, novedades. Estábamos en un chequeo de rutina y nos encontramos con unos individuos que venían robando. Cuéntelo usted, mi capitán, que fue quien lo vio 2 veces. Sí, mi mayor. Camino hacia acá me encontré con unos individuos que intentaban robarse un burro. Y unos ciudadanos me dieron alerta y yo procedí a su persecución. O sea que ahora tenemos una banda dedicada al robo de ganado en pequeña escala. ¿Y eso ya está reportado? Así es, mi mayor. Yo personalmente le entregué un informe a la capitán. Sí, mi mayor, así es. Bien, señores. Tengo que irme a una reunión donde el fiscal. Así que acompáñenme y en el camino seguimos conversando. Perfecto. Vamos. ¡Vecina! ¿Otra vez usted por acá? Es que usted despacha muy bien. La que está bien despachada es usted. Pero dígame, ¿qué le puedo dar? Lo mismo de la otra vez. Gracias. Servida. Ay. Abogado, tu paga. ¡Listo! Para la semana que viene, te traigo otro cargamento. ¡Abogado! ¡Lo invito a comer! No, mi pana. Gracias. Ya vengo comiendo. ¡Abogado! ¡No se haga de rogar! ¿O qué? ¿No quiere comer con los pobres? ¡Lo voy a tomar como una ofensa! Es que... ¡Abogado! ¡Hágase respetar! ¡Me está ofendiendo! ¡Manaba! Sí, señor. Venga para acá. A ver, dígame. Con la carne que trajo el abogado, le hace un buen lomo saltado. Ya, yo le preparo un lomo saltado. Porque él come porque come. No, la casa invita. Ya, este tiene que comer, no es que no quiere. Ahora. Lomo le servimos ahí, abogado.